Compatriotas, muy buenas noches. Señor Viceministro de Salud, señora Embajadora, representante de, Relaciones Exteriores, muy buenas noches a todos y a todas. Nosotros, al asumir el mandato, sabíamos muy bien de que estamos frente no solamente a una amenaza sanitaria, sino también frente a un reto como gobierno. Y es ahí donde teníamos que demostrar que sí se puede, demostrar que llamemos a las personas que estén comprometidas con este gobierno. Hoy en el Perú, mientras se quiere amordazar al pueblo, esta es una muestra demostrando de que los niños sí tienen derecho. Y no solamente tienen derecho a la educación, sino tienen derecho a estar sanos. No solamente tienen derecho a la educación, sino tienen derecho a una familia. Por eso, hoy, con el esfuerzo de todos, yo quisiera saludar al sector de salud y desde acá un saludo a la distancia a nuestro ministro de Salud, al doctor Ceballos, a todo su equipo, a todos los peruanos, a los ministerios comprometidos, al personal médico, a las Fuerzas Armadas, a nuestra policía, a los hombres y mujeres que saben que primero es la salud del pueblo peruano. Hoy tenemos un desafío para abrir las escuelas. Nos encargaremos como gobierno de ver que las escuelas estén en mejores condiciones, su infraestructura, su techo, su alimentación. Pero el mayor reto, el mayor desafío es tener niños sanos. Estimados padres de familia, yo soy un maestro convencido de que para que el niño aprenda mejor, tiene que estar bien alimentado, tiene que estar sano y tiene que estar en un ambiente saludable. Ese es nuestro compromiso. No vamos a dar marcha atrás en devolverle al pueblo peruano los derechos que hemos venido bregando por años. Por eso creemos importante manifestarles que junto el gobierno a la ciudadanía dimos este paso fundamental en pro de la vida de la nación. Hoy nos reunimos aquí para emprender un nuevo reto, un nuevo desafío. Así como el COVID nos ha desafiado mundialmente, hoy las autoridades, hoy los padres de familia, juntamente con los maestros y con las autoridades del Ministerio de Educación, vamos a decirle al Ministerio de Salud gracias y muchas gracias por asumir este reto, por asumir esta responsabilidad. Los niños son lo más valioso de esta patria. Los niños son más valiosos de esta sociedad y no la podemos negar. Y por eso creemos importante que recibir casi 1 millón de vacunas para los niños de 5 a 11 años, creemos importante que es una garantía para que nuestros niños también, haciendo una vida de escolar, para en su accionar diario como niños, ya no tengan que estar enfrentados ni estén amenazados por esta pandemia. Quisiéramos manifestar también que como gobierno tenemos la gran obligación de garantizar no solamente la salud, sino el bienestar y su crecimiento emocional y para tener un buen desarrollo cognitivo. Queremos una formación integral de las nuevas generaciones. Para tal fin, hoy recibimos este lote de 996 mil vacunas contra la COVID a fin de iniciar este lunes 24 el proceso de inmunización de nuestros niños de 5 a 11 años, que suman el 3.8% de 3.8 de millones de personas a nivel nacional. Este primer lote se empleará inicialmente como corresponde para vacunar a estos niños de 5 a 11 años, los cuales son más de 36 mil menores. En este primer grupo se encuentran menores con síndrome de Down, enfermedades raras y con trastornos mentales en espera y con trasplantes de órganos, pacientes oncológicos,
con obesidad, diabéticos, hemodiálisis, enfermedades crónicas, con TBC, entre otras enfermedades. Adicionalmente, en este primer grupo se incluirá a los niños de 10 a 11 años de edad. El segundo lote de la vacuna pediátrica del laboratorio Pfizer, consistente en otras 996 mil dosis, llegará el próximo viernes 28 de enero. Servirá para inmunizar a 548 mil niños, es decir, incluido las edades menores a 10 años. En los meses de febrero, marzo y abril llegarán 448 mil dosis por semana, lo que nos permitirá inmunizar a los menores de 8 a 9 años. El plan de vacunación se desarrollará en forma ordenada en instituciones educativas, en hospitales, centros de salud y casa por casa. Ya se ha establecido un cronograma de atención para que el proceso de inmunización de los niños sea de manera segura, eficiente y ordenada. Hago un llamado a los padres de familia, a los alcaldes, a los gobernadores regionales, a todas las comunidades que tenemos que sumarnos, como familia, a las personas adultas, en la costa, en la sierra y en la selva, que lleven a los niños a este proceso de vacunación. Avanzar con la inmunización de nuestros niños es fundamental para garantizar el retorno a la presencialidad de los colegios en este marzo próximo y recuperar la educación, recuperar los aprendizajes para tener una sociedad, para tener nuevas generaciones que miren hacia adelante como país, no miren hacia atrás. Protejamos a nuestros niños, pero también a nuestros docentes, a nuestros maestros, que estamos seguros que ellos se van a sumar a esta campaña de retorno a la presencialidad, de tener y cuidar a nuestros niños vacunados, y nos hemos planteado la meta de llegar al mes de marzo con más del 90% de maestros inmunizados con las tres dosis contra la COVID-19. El retorno a la presencialidad será un paso fundamental, por lo que ya se han adoptado acciones de acondicionamiento, de rehabilitación de colegios, distribución de mobiliario escolar, mascarillas y elementos de limpieza e higiene. Los agradezco a todos y cada uno de ustedes, a las personas involucradas en este proceso. Desunidos no podemos hacer nada. Unidos sí podemos mucho más si se trata de los niños del Perú. Muchas gracias. Muy buenas noches.